A continuación, AM Diario. En Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Persiguen y encierran a judíos ortodoxos. Son al menos 17 familias afectadas por las autoridades mexicanas. Les tendieron una redada y presuntamente los mantienen cautivos en una sede federal en malas condiciones y sin alimento. Resultó ser la abuela quien presuntamente asesinó a menor en Comitán. Fue localizada en un hotel cuando pretendía suicidarse. Más de 3.000 participantes en la carrera volviendo a casa de la escuela secundaria del estado. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo del lunes 26 de septiembre de 2022. El último tramito de este mes de septiembre, la última semana de este noveno mes de este 2022. Así es que vamos a comenzar con la información, la más importante. Hubo mucho durante el fin de semana. Desde el viernes comenzaron a registrarse sucesos bastante importantes, sucesos que deben retomarse, y aquí se los vamos a estar dando a conocer y resumiendo o actualizando, dado el caso en cada uno de estos. Vamos a enlazarnos con mis compañeros corresponsales en los diferentes puntos de la entidad. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida. Estamos a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Puedes seguirnos, dejarnos sus comentarios, sobre todo si se trata de las denuncias ciudadanas. Nosotros vamos dando seguimiento y le agradecemos por su confianza en esta casa editorial. Y también gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Un saludo para todos quienes inician la semana sintonizándonos de camino al trabajo, de camino a la escuela, de regreso a casa o de ida hacia la oficina. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a comenzar con las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19. San Cristóbal, 19 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 14 grados como mínima. En Tapachula, 29 grados podría ser la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en las regiones Frailesca, Sierra, Istmo Costa y Soconusco, y para el resto de la entidad se prevén lluvias muy fuertes a fuertes. Hay que estar atentos. Ya se ha pronosticado que en lo que queda de este mes de septiembre, ya esta última semana, y el próximo mes de octubre, las lluvias continuarán intensas, así es que hay que estar muy atentos y prevenidos con todas las medidas ya emitidas por Protección Civil, tanto del estado como en los comités municipales. Estamos a 8 años de este suceso que ha marcado un hito en la historia de nuestro país, la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. 8 años de esta desaparición forzada de los 43 estudiantes, y por ello estamos viendo ahorita en la imagen todas las invitaciones que han lanzado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Su presencia aquí en el estado es con la sección 7 y la 40, con todos los agremiados a instituciones educativas y que están adheridos a esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También la convocatoria está realizada por normalistas,
se van a adherir organizaciones sociales, campesinas, sociedad en general, para protestar en todo el país en solidaridad con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en acciones que calificaron con la respuesta del gobierno federal, es la misma. Y dicen que es la misma por la demagogia, la simulación y una aparente detención de culpables de menor rango. Los verdaderos autores intelectuales y materiales, dicen, siguen gozando de plena impunidad bajo el cobijo de la autodenominada 4T. Entonces, el día de hoy, así como en todo el país, habrán movilizaciones en las principales ciudades de nuestra entidad. Hay que estar muy atentos a todo lo que vaya transcurriendo. Tomen sus precauciones. Pues generalmente las marchas toman la avenida principal de nuestro Tuxtla Gutiérrez y así en las diferentes ciudades. Y bueno, también hay que comentar que estas movilizaciones están programadas tanto para el día de hoy como para el día de mañana. Se ha convocado a todos a salir a las calles a exigir a una sola voz el esclarecimiento de estos hechos. Los padres de los 43 normalistas, además, en las últimas acciones que han realizado, estuvieron ayer domingo en una protesta pacífica en el hemiciclo a Juárez, allá en la Ciudad de México, justamente para exigir justicia. Y hay que recordar que el arresto de Jesús Murillo Karam, extitular de la ahora FGR, es el de mayor perfil hasta en este momento del caso Ayotzinapa, y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto, y donde la desaparición de los 43 estudiantes se califica como un crimen de Estado, con autoridades involucradas de todos los niveles, y que no hay indicios de que estén vivos. Así se va a conmemorar este 26 de septiembre. 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos a ver el reportaje de la semana. Aquí se lo presentamos en AM Diario. Los panteones que aparentemente están totalmente en el olvido. José Salazar tiene este dato. Sin vigilancia, lleno de basura, con las paredes colapsadas, tumbas convertidas en bodegas, hombres fumando hierba y deambulando por los corredores, convertidos en espacios tristes, sucios, donde solo unos pocos acuden, esa es la verdadera y triste realidad de los camposantos. Son 4 los panteones municipales de la capital chiapaneca: Panteón Jardín, Panteón Ejidal en Terán, San Marcos de la Colonia Los Pájaros y el Panteón de Plan de Ayala. Todos forman parte de una simulación, una iglesia recién pintada, andadores limpios y pintados, pero solo es el cascarón de un muladar, porque en su interior la realidad es diferente. Y hay que venirnos a arreglar, a pintar, según lo que necesiten, darles mantenimiento. Sí. Porque es el deber y la obligación de nosotros como familia o hijos, lo que sea uno. Sí, claro. ¿Verdad? Así es. Es que yo a eso estoy acá ahorita. Y te vine a arreglar acá. Estoy viniendo de otro que tengo más allá, de un modo por allá. Atendiendo todo lo que es mío, pues, que me corresponde. Es un secreto a voces que este camposanto funciona como dormitorio. Un espacio sin ley, sin seguridad, donde se fuma de lo bueno y de lo malo. Y beben como en una cantina, porque en los espacios entre las tumbas están repletos de botellas de alcohol, lo que representa un riesgo para los visitantes. Son los trabajadores externos, albañiles, cargadores de agua y otras personas más las que realizan varias actividades, quienes guardan sus herramientas, carretillas, maderas, cemento, botellas de caguama en las tumbas olvidadas por sus familiares. Además, dejan los escombros en los pocos pasillos del cementerio, bajo la mirada de quienes son responsables de los panteones municipales. Pues ahorita ya empieza la limpieza ya de los de los panteones. Los de las bóvedas, pues. Sí. Que es, ya es, creo que es el lunes 1 y 2 de noviembre. Ok. Ya se le empieza a dar las flores, a limpiar, a pintar, sí. Está abandonado. El único panteón que cuenta con elementos de la policía, quienes están sentados en la entrada,
pero están es el Panteón San Marcos en la colonia Los Pájaros. En el Panteón de Terán tiene una pequeña caseta de entrada, pero muchas entradas y salidas donde no hay vigilancia. Son muchas las tumbas las que están abiertas, en su mayoría inundadas, siendo un factor para la producción de moscos. El monte elevado, además, al ser un piso de tierra, hay mucho lodo y ante una caída sería inevitable hacerse daño con las varillas expuestas por las tumbas, los cristales rotos o algún animal escondido en la basura. En estos panteones no se respetan a los muertos, porque si los familiares no pagan, sus restos se convierten en comunes y los espacios son vendidos a quienes los necesitan, pero a precios muy altos. Para Diario de Chiapas, José Salazar. Hola Tapachula, vamos con la información justamente hasta la Perla del Soconusco. Te saludo con muchísimo gusto, José Cancino. Muy buenos días, tienes información muy relevante y generada en las últimas horas. Vamos con el primer tema, este donde se ha asegurado que persiguen y encierran a judíos ortodoxos. Adelante con tu reporte. Lucero, buenos días, qué gusto saludarte. En efecto, tenemos dos temas sobre la mesa relacionados con situaciones migratorias aquí en la frontera sur, y como bien lo acabas de citar, en este primer tema que vamos a tocar, se trata de judíos ortodoxos que están denunciando que más de 40 integrantes de su comunidad fueron encerrados, así lo dicen ellos, encerrados de manera injusta en un centro de detención situado en el municipio de Huixla, luego de una redada que habrían implementado policías y agentes federales, de tanto migratorios como también de seguridad, en la comunidad La Independencia, situada en la zona media alta de Tapachula, donde estos judíos se han establecido desde hace algunas semanas y hace algunos meses, y constantemente los flujos de esta comunidad siguen llegando provenientes de Israel para pues alojarse en esta parte del sureste mexicano. Los judíos ortodoxos se encuentran en este centro de detención y lo que están pidiendo es su liberación inmediata, ya que dicen hay familias que han sido separadas, niños que se encuentran alejados de sus padres, y también otras situaciones como mala alimentación y vicisitudes que tienen que ver también con su condición física y su estado de salud. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado en torno a esta detención ni las razones por cuales efectuaron estos aseguramientos hace más de 24 horas, y es importante mencionar que estos judíos ortodoxos pues han señalado que cuentan con toda la documentación para estar de manera estable y legal en territorio mexicano, y aquellos que no cuentan con la documentación necesaria ya la estaban tramitando o ante el Instituto Nacional de Migración o ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y por eso exigen que cuanto antes estas personas integrantes de su comunidad sean liberadas, porque aseguran se encuentran en condiciones adversas dentro de este centro de detención localizado a más de 50 kilómetros de donde se realizó esta redada allá más de 24 horas, Lucero. No ha dado ningún posicionamiento tanto Migración como la FGR, José, en tanto a la detención como a la permanencia en estas instalaciones de estas 17 familias o integrantes de estas 17 familias. No, todavía ningún pronunciamiento. Incluso si uno se acerca al punto, hay pues bastante hermetismo, intentan que la labor periodística no se desarrolle, aunado a que es un recinto federal, por supuesto, pero no hay información en torno a por qué detuvieron a estos núcleos, como bien lo acabas de decir, 17 núcleos familiares que están ahí adentro, y que hasta el momento pues no hay una respuesta oportuna por parte de las autoridades del gobierno mexicano en torno a por qué esta detención cuando se trata de personas que no buscan esquivar los filtros migratorios o de las leyes mexicanas y lo buscan hacer de manera legal todo aquí en territorio mexicano. Así que vamos a esperar a ver si hay un posicionamiento en torno a esta detención de los pues judíos ortodoxos que están llegando aquí de forma ya masiva a territorio chiapaneco, Lucero. Estaremos atentos y al tanto de esto, José, y también de esta situación en la franja fronteriza, donde intentan contener el flujo de otros dos grupos de migrantes. Sí, el gobierno guatemalteco implementó ya operativos militares y policiales a través de la Policía Nacional Civil para contener a más de 2,000 migrantes que están en tránsito desde San Pedro Sula hacia la frontera con Guatemala, y muchos de estos
niños que ya se empezaron a filtrar por territorio guatemalteco y que buscan avanzar hacia la frontera entre Guatemala y México, en este caso Chiapas, por el río Suchiate, pues ya bastantes migrantes fueron ya devueltos a territorio hondureño, que fue por donde llegaron, pero muchos grupos, Lucero, se filtraron, pudieron avanzar por caminos de extravío y rutas ciegas, y en estos momentos se encuentran ya avanzando hacia territorio chiapaneco. Incluso ayer que teníamos comunicación con algunas autoridades de Tecunumán, nos señalaban que pequeños grupos de 4 o 5 personas han comenzado a llegar allá a esta franja fronteriza, y pues lo que prevén es que crucen el río Suchiate y empiecen a caminar como se ha venido haciendo en los últimos movimientos de estas mini caravanas, como las hemos denominado. Es importante también señalar, Lucero, que ayer 2 grupos de migrantes ya del lado mexicano salieron en ruta de Tapachula hacia el municipio de Huixla, incluso en la carretera, en esta importante carretera costera, se observan a grupos pequeños diseminados que van caminando en busca de llegar a Huixla, donde ellos suponen que les van a realizar su trámite migratorio, pero esta situación no está pasando así, y lo que pasa a partir de Huixla es que se empiezan a dispersar más en su ruta y llegar hasta San Pedro Tanatepet, que es donde están buscando también los trámites migratorios, pero hasta ahora ninguna autoridad también ha informado qué va a pasar con estos migrantes, si les van a dar o no papeles. Mientras tanto, siguen llegando estas oleadas y se siguen acumulando más personas extranjeras aquí en la frontera sur. Muchísimas gracias por tu reporte siempre tan completo. José Cancino, muy buenos días, buen inicio de semana. Un saludo para todos en Tapachula. Pendientes, Lucero, muy buenos días. Vamos al primer corte comercial, regresamos con más información. Centro de Convivencia Infantil. Espéranos este miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Denuncia pública y Diario de Chiapas, contigo a todos lados. Ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas.
Seguimos con más información. Vamos a retomar este hecho sucedido el pasado viernes, porque fue una información de verdad que trascendió a nivel nacional y cómo no. Si se habla de prácticamente un grupo de estudiantes que sufrió un incidente al interior de la Escuela Secundaria Federal, la número 1 de allá de Tapachula. Resultaron intoxicados sin que se hayan establecido las causas. Entonces, hay una percepción de que pudiera haber sido por un tanque de gas estacionario. Sin embargo, el encargado de mantenimiento refirió que este tanque ya no está en uso, pero pues podría tomarse como un factor, como un primer motivo de esta intoxicación. Estos muchachos, más de 30, fueron atendidos en diferentes hospitales del IMSS, del sector salud, también de la iniciativa privada, porque algunos fueron hasta, de verdad, con la pérdida del conocimiento en diferentes circunstancias de salud. Entonces, se está realizando ya, dice la Secretaría de Salud, a través de un comunicado, se está haciendo a través del área de epidemiología estudios pertinentes para conocer las causas que habrían originado esta intoxicación y malestar físico en los estudiantes. Se enviaron ya las muestras al Laboratorio Estatal de Salud Pública para su análisis y resultados, si los muchachos están siendo atendidos, y estamos dando seguimiento a esta información. El día de ayer por la mañana, muy temprano, en diferentes ciudades, en las principales de nuestro estado de Chiapas, así como en todo el país, se llevaron a cabo acciones para recordar este Día de Acción Global por un aborto seguro en América Latina y el Caribe, en torno justamente a este 28 de septiembre. Y el día de ayer colocaron mantas verdes, como estamos viendo en la imagen, la gente que nos sigue en radio, en este puente de colores, donde dice ahí la manta aborto libre. Fueron activistas feministas quienes estuvieron realizando esta acción y justamente Alex Muñoz, activista de la Red por la Justicia Reproductiva, dio a conocer que esta acción fue realizada en exigencia al Congreso del Estado y al Gobierno Estatal a que garanticen el acceso al aborto voluntario, que ha sido declarado como un derecho constitucional, hay que recordarlo, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la protesta fue replicada en San Cristóbal, en Palenque, en Tapachula, Tonalá, Mapastepec y también en San Fernando, donde además tienen planeadas otras actividades culturales. Cabe destacar que el pasado 7 de septiembre se celebró un año desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los códigos penales locales que criminalicen el aborto. También consideró que es obligación del Estado garantizar que exista la infraestructura para poder llevar a cabo servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad. En estados como Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Colima, Baja California Norte, Coahuila y Veracruz han armonizado sus códigos y leyes locales con esta sentencia para garantizar el acceso pleno a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Sin embargo, aquí en Chiapas no se han visto avances legislativos al respecto, quedándose en el atraso en relación a la garantía de los derechos humanos. Y esta información la puede retomar también en nuestro impreso Diario de Chiapas, firmada por mi compañera Adriana Santos. Vamos a ir a otra información. Nos vamos a enlazar con Janet Hernández, no sin antes retomar esta información también de Zoidy Rodríguez, de pues el corte del suministro de energía eléctrica que ya se había anunciado para el día de ayer, 25 de septiembre. La Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de luz por más de 10 horas en la región Selva y también en la zona altos de nuestro estado. En la región Selva, pues provocó que varios negocios no abrieran sus puertas, entre ellos las tiendas comerciales, que no prestaron sus servicios por la falta del sistema. En los municipios de Occhuc, Ocosingo, Chilón, Yajalón, Tila, Sabanilla, Citalá y Altamirano, se quedaron sin señal telefónica y ya, al igual que en la zona altos, fue cerca de las 4 de la tarde cuando el servicio de energía se restauró. Janet Hernández, qué gusto saludarte hasta San Cristóbal de las Casas. Muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarles que alrededor de 200 personas de Cuscitlán y de esta ciudad llevaron a cabo una marcha
llamada nocturna en las principales calles del barrio, haciendo sonar sus silbatos como señal de alarma, demostrando unidad para combatir la delincuencia en esa zona. Esto luego del asalto fallido que sufrieron dos personas hace 10 días en una de las calles de este barrio, perpetrado por tres personas que portaban armas de fuego a bordo de una motocicleta, por lo que pobladores de Cusitali marcharon por la noche en las principales calles, haciendo sonar los silbatos como advertencia hacia los amantes de lo ajeno para que eviten llegar a esa zona, de lo contrario serán castigados. Así también aseguraron que toda persona a bordo de motocicletas de dudosa procedencia serán detenidos y luego de un escarmiento serán entregados a la policía municipal, por lo que informaron que continuarán realizando estos recorridos. Hasta aquí el reporte, muy buenos días. Sí, es que de verdad la situación, Janet, es bastante difícil allá en San Cristóbal con la inseguridad. ¿Cuál es el contexto el día de hoy ahí en la ciudad con esta incertidumbre con la que dicen los sancristobalenses viven? Y también otro punto importante, preguntarte de los tramos carreteros, sobre todo con las acciones por este 26 de septiembre, donde se está conmemorando la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en este 26 de septiembre. Sí, comentarte que los maestros van a marchar, citaron ellos a las 9 de la mañana, uh-huh, en el tramo San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, en la carretera de Cuota, en el kilómetro 46. Ahí se van a concentrar y seguirán marchando hacia la Plaza Catedral con un mitin para exigir el esclarecimiento de esta desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y en cuanto al contexto que tú me preguntabas, pues, como tú bien lo dijiste, todos vivimos en una incertidumbre en esta ciudad porque no sabemos en qué momento puedan aparecer grupos armados y hacer sus destrozos, ¿no? Entonces, pues estar pendientes de lo que esté sucediendo y vamos a estar informando, Lucero. Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días. Buenos días. Estamos al pendiente de lo que vaya surgiendo con las movilizaciones del día de hoy. Y también, para retomar este tema, hablando justamente de la inseguridad allá en San Cristóbal, es que parece que nos lo contaran y no le daríamos crédito si no lo viéramos con las imágenes. Policías municipales y estatales dispersaron a más de 50 personas pertenecientes a grupos armados. Se presumía que este altercado se dio por un accidente vial que se suscitó en el bulevar Juan Sabines. Estos hechos al mediodía del pasado viernes. Entonces se dio una crisis nerviosa entre toda la gente, empezaron los altercados, se generó un disturbio, duró más de 3 horas, hubieron detonaciones por arma de fuego allá en nuestro San Cristóbal, imagínense. Uno de los involucrados en el incidente llamó a un grupo de una organización social, quienes llegaron con palos y piedras para realizar otro disturbio frente a la base de la policía municipal. Acudieron elementos de la estatal preventiva para dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno. Posteriormente, el grupo de personas cerró la calle Ignacio Allende y ahí agredieron a golpes, palos, patadas y todo lo que usted pueda imaginar a un uniformado quien iba a bordo de una motocicleta. Vaya, iba la motocicleta en circulación, lo detuvieron, lo esperaron, lo frenaron y ya que lo tuvieron, lo amagaron, lo golpearon. De verdad, inaudito esto. Los agresores posteriormente se retiraron del lugar. La población hizo el llamado al ayuntamiento para que aplique la ley y el Estado de Derecho. Las estrategias en materia de seguridad, en materia de prevención del delito, que ponen en riesgo a todos los ciudadanos, a los niños, a la gente que habita allá en San Cristóbal, además de que es un punto referente del turismo en nuestro estado de Chiapas. Vamos a ir con mi compañero Edgar Ruiz, porque durante las últimas horas, Edgar, se suscitaron inundaciones. Muy buenos días, adelante con tu reporte. Muy buenos días, Lucero. Sí, efectivamente, como bien mencionas, esto ocurrió en el municipio aquí de Mezcalapa, mejor conocido como Malpaso, en donde las lluvias que se presentaron durante este fin de semana provocaron varias afectaciones entre vías, carreteras y algunas inundaciones en algunos barrios, como es el caso de la colonia Ignacio Allende, en donde el agua aumentó su nivel y llegó a muchas de las viviendas.
personal de Protección Civil y de la Policía Municipal y grupos voluntarios de emergencia acudieron hasta este lugar para ayudar a las familias a poder retirar parte del agua que se había metido en sus viviendas. Asimismo, colocaron algunos costales con arena y otras situaciones para poder tapar las entradas que no siguiera afectando. También es preciso mencionar que las autoridades tuvieron demasiado trabajo, ya que se presentaron diversos deslaves, caída de árboles y caída de rocas en varios puntos carreteras, como es el caso de la vía que conduce de Malpaso hacia la comunidad de Chintul, en donde se vio afectada por la lluvia. Esta situación, hubo un deslave, se cerró la vía carretera, tuvieron que hacer uso de maquinaria pesada para poder liberar este tramo carretero. También hubo afectaciones en la colonia La Jovi, así como en la entrada principal de esta ciudad. Esperan seguir con los trabajos, ya que aún siguen habiendo algunos deslaves, algunos deslizamientos de rocas y también caída de árboles. Están limpiando diversas vías carreteras para evitar riesgos en los automovilistas. Piden a la ciudadanía extremar precauciones y cualquier situación de emergencia que lo reporten a las autoridades. Por el momento no se han presentado personas fallecidas ni personas heridas por esta situación. Daremos seguimiento en las próximas horas a este reporte. Muchísimas gracias, Edgar Ruiz. Muy buenos días. Gracias, Lucero. Igualmente, buen día. Corte comercial, tenemos la información deportiva al volver. Al volver en los deportes, más de 3,000 regresaron a casa en la carrera de la secundaria del estado. Centro de Convivencia Infantil. Espéranos este miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Denuncia pública y Diario de Chiapas, contigo a todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Más gas.
siempre seguro y a tiempo. Seguimos en AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y está aquí en el estudio para iniciar la semana con la mejor información deportiva, Lalo Solís. Muy buenos días, Lalo, bienvenido. La escena global del deporte con Lalo Solís. Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a arrancar, sí, con bastante... Con bastante ánimo, señores. Venga, vamos a... Bueno, que se vea. Vamos a arrancar la información deportiva platicando, por supuesto, esto que usted escuchó en el teaser, la tradicional carrera pedestre Camino al Cielo, no, la volviendo a casa, que organiza la Escuela Secundaria del Estado. Volvió por fin de una pausa en la que no pudieron hacerla de manera presencial, volvieron a la calle, volvieron a correr, más de 3,000 se registraron en esta justa que recorrió poquito menos de 5 kilómetros. ¿Y por qué poquito menos de 5 kilómetros? Porque es necesario, por ejemplo, tener un punto de partida muy representativo, como es el caso de Cañahueca, y por supuesto, arribar a las instalaciones de la Escuela Secundaria del Estado. Tampoco es tanto el faltante, deben ser como unos 250, 300 metros los que hacen falta para completar los 5 kilómetros. Pero bueno, más de 3,000, ahí estamos viendo algunos conocidos. Normalmente hay mucho ex estudiante de la Escuela Secundaria del Estado, quienes cumplen con el lema de esta carrera, que es volviendo a casa. Es la quinta edición, no se realizó durante 2 años por el tema de la pandemia, pero por fin están de vuelta, y ver a más de 3,000 fue bastante atractivo. Así que bueno, gran mañana la que tuvieron los organizadores, satisfechos, y viendo cómo más de tres grandes representantes se impusieron en la general. Así que bueno, ahí están algunas imágenes de lo que fue la carrera. Disculpará, es un crucero, no dio para andar esquivando corredores para ir a grabar más, ¿eh? Así que bueno, ahí están las imágenes. Muchísimas gracias a quienes nos las facilitaron. Y pues bueno, felicidades a todos los que tomaron parte en esta justa. Antes de cambiar de información, quiero recordarle que el próximo fin de semana es una carrera a beneficio que ojalá usted pueda registrarse, ayudar, y le vamos a traer mucho más información todavía en el transcurso de la semana. Yo lo invito específicamente, ahí va a estar la gran mayoría de la gente que labora aquí en Diario TV Multimedia, encabezados por Lucero Rodríguez, que va a tomar la salida para recorrer los 5 kilómetros a beneficio. En la semana le vamos a estar trayendo mucho más información. Mientras tanto, aquí está lo de más de 3,000 corredores en la carrera volviendo a casa. Disculpa, Charlie, haberte cambiado el orden de las notas. Vamos ahora sí con el softball, porque se realizaron 3 compromisos. Bueno, se realizaron 2 y uno arrancó, pero no logró completarse. ¿Por qué sucedió? Pues bueno, va usted a ver. Arrancó la jornada con el triunfo de 21-0 de Avíos contra Panteras. Yo no sé cómo es que siguen con este asunto, pero bueno, 21-0. 21-0 el marcador, es el cuarto knockout consecutivo de Avíos, que es el actual campeón de la categoría, que había arrancado mal el torneo en esta ocasión, pero bueno, ya va hilvanando buenas actuaciones. 21-0, un triunfo más de Avíos. En el otro partido, ojo, Reales, que es finalista también de esta categoría, volvió a perder. Lo hizo ante Guerreras 3-2, muy buen partido. Por ahí un cierre muy bueno del partido, quedaron tendidas en el terreno las Reales, la tercera derrota, y con esto automáticamente Avíos pasa al primer lugar de la estadística, 3-2. De las 3 derrotas que tiene Reales, 2 han sido ante Guerreras, que se consolida pues buscando el cuarto puesto para entrar al playoff. Y finalmente estaban arrancando el partido entre Apaches y Ámbar, iban 4-3 cerrando el primer episodio, pero apareció la lluvia y esto provocó que el partido se suspendiera. Así que bueno, fueron los 3 compromisos de este fin de semana allá en el Diamante de Cañahueca. La noticia es precisamente esa, más de 20-0, Avíos volvió a imponerse. Adelantaron que se van a realizar no sé si por primera ocasión, pero sí le van a empezar a dar un poquito más de auge a un tema que ha causado mucha expectativa en los últimos años, las escaramuzas
que siempre han sido parte de los eventos de charrería, acompañando a los eventos principales, pues adelantan las autoridades de la charrería en el estado que ya están preparando un evento exclusivo para escaramuzas, que va a ser amplio, que va a tener muchos participantes, que va a tener un muy digno escenario y que tiene como objetivo el seguir proyectando a este sector de la charrería en nuestro estado. Así que bueno, vamos a ver cuando ya presenten más detalles, cuando adelanten más datos de lo que va a ser este evento, y nosotros aquí en el Diario de Chiapas puntualmente iremos siguiendo los pasos de las escaramuzas chiapanecas para darles a conocer todo lo que va a ser este evento. Vamos a cerrar la sección deportiva de este lunes, arrancando esta semana con el resultado de la selección nacional, que se impuso 1-0 a Perú. Hasta el minuto 84, Héctor "El Chucky" Lozano anotó el gol con el que México consiguió la victoria y de paso deja todo listo para que este martes, en punto de las 8 de la noche, México se enfrente a Colombia. A las 9 es el partido. Curioso, Colombia viene de ganar 4-1 a Guatemala con el regreso a la selección de James Rodríguez. Así que se espera un muy buen partido para este martes. A las 9, ya no juega Falcao, pero no, igual no le vendría mal. Digo, contra México se pudieran dar un lujito. Entonces, anuncian hoy que hay 5 bajas en el representativo que dirige Gerardo "El Tata" Martino, encabezado por 2 gentes de ataque, como es el caso de Rogelio Funes Mori y de Raúl Jiménez. Los 2 abandonan la concentración de la selección nacional por lesión. Y Chicharito, que no lo van a convocar, ya dijeron que no lo llevan a Qatar el fin de semana. Anotó doblete con el Galaxy. Ahí la lleva, ahí la lleva, tranqui, relajado el chabón. Bueno, ahí está la información deportiva. Yo lo quiero invitar a que me acompañe, por favor, a la 1 de la tarde en La Remontada, porque hoy tengo a un invitado especial. Va a estar con nosotros Luis Cerón, un peleador profesional de artes marciales mixtas, que es parte de una función que se va a realizar el próximo fin de semana en San Cristóbal de las Casas. Nos la vamos a llevar con cuidado, porque no vaya a ser que hagamos una bromita de más y nos toque la de perder. Así que bueno, ahí lo espero a la 1 de la tarde a través del 97.7 con mucha más información de deportes en La Remontada. Lucero, la información deportiva, que sea una grandiosa semana la que comienza hoy. Igualmente para ti, Lalo Solís. Oye, por supuesto que ahí vamos a estar en primera fila. Por favor. Sí, ahí vamos a estar en primera fila. Me gustaría que estuvieran ahí en la puerta pendientes por si pasa algo, Que estuvieran ahí pendientitos en la puerta por si escuchan un grito de inmediato auxiliar. Pero bueno, si no, no pasa nada, No. Además de eso, también me refería a la carrera con causa. Ah, en bueno. Favor de nuestro compañero y amigo Julio César Cebadúa, sí, claro. Camarógrafo de toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, sí, ahí vamos a estar. La invitación está hecha para todos los compañeros de multimedia. Okay. Por supuesto, para todo el público que nos sigue y nos escucha. Por favor, inscríbase, acompáñenos este 2 de octubre en esta carrera. 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre, no se olvida. Bueno, yo la verdad no puedo correr, Lalo, lo sabes. Con trabajo puedo girar bien la cabeza después del golpazo. A mí se me hace que ese accidente fue pretexto para no correr, pero bueno. Pero claro que ahí vamos a estar en apoyo a nuestro compañero Julio César. No podemos hacer muchos esfuerzos por Carlitos Villatoro va a correr por todos nosotros. Ni siquiera podemos subir escaleras, pero aquí Carlitos, todos, la jefa. Víctor Astudillo también. Todos. A ver, espérame, ¿dijiste la jefa? Perdón, ¿escuché la jefa? Itzel Grajales va a correr los 5 kilómetros. ¿Itzel Grajales va a correr? Por todos los amigos. Ok, bueno, veremos entonces. Ahí vamos a estar todos. Muchísimas gracias, Lalo. Nos vemos mañana, Lucero. Buen inicio de semana. Seguimos con más información porque personal de Protección Civil informó que recibieron un reporte de un socavón, un semejante hoyo, cerca de las instalaciones de la Escuela Telesecundaria 1056, ubicada en la comunidad La Granadilla del municipio de Sinacantán. Ahí tiene usted la imagen. La gente que nos sigue en radio, de verdad, es bastante grande, y esto derivado del reblandecimiento de tierra provocado por las lluvias. Se acordonó con cinta amarilla para evitar cualquier accidente. Protección Civil hizo un llamado a la comunidad para no acercarse, evitar cualquier situación de riesgo, sobre todo porque las lluvias continuarán en esta zona y en varias del estado. La encuesta que circula durante esta semana, aquí se la presentamos. La pregunta que abrimos a partir del día de hoy y que usted puede contestar, compartir y consultar en nuestras redes sociales.
¿Presencia militar en las calles debe extenderse hasta 2028? Sí, fortalece la seguridad. No, que se retiren ya. Son las dos opciones que usted tiene para contestar, para compartir durante toda la semana. Y Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes en punto de las 7 en Chiapas al cierre. Vamos al corte comercial. Tenemos más información en AM Diario. Centro de Convivencia Infantil. Espéranos este miércoles 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Denuncia pública y Diario de Chiapas, contigo a todos lados. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Estadísticas. Bueno, en las últimas horas, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, se han detectado 17 casos nuevos por COVID-19 en nuestro estado de Chiapas. Uno de ellos en una menor de edad, sin la notificación de decesos, y los casos se registraron prioritariamente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huixla, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas y Villaflores. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la población vulnerable que todavía no puede acceder al esquema de vacunación. Y quienes ya puedan, deben acudir a los módulos de vacunación en los centros de salud y concluir el esquema, valga la redundancia, completito. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja,
de Diario de Chiapas. Bueno, voy a ir con mi compañera Adeivet Morales de lleno para retomar esta información que de verdad ha consternado no solamente a la sociedad comiteca, Adeivet, ha trascendido hasta a nivel nacional este dato de que resulta que fue la abuelita quien privó de la vida a una pequeñita. Muy buenos días, Adeivet. ¿Qué tal, Lucera? Muy buenos días. Efectivamente, el pasado viernes a las 22 horas, la policía municipal tuvo un reporte al 911 que en el hospedaje El Recuerdo se encontraba una persona del sexo femenino que estaba en posición de suicidio, por lo que de inmediato acudieron las corporaciones policíacas a este hospedaje que se encuentra ubicado en la tercera avenida Oriente, esquina con octava, en el barrio de San Sebastián, aquí en Comitán. Cuando ingresaron los elementos con paramédicos, encontraron a una persona que estaba colgada sobre una estructura de un televisor, por lo que le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al hospital general. Mientras tanto, en una cama estaba el cuerpo de una menor de edad de 3 años, quien ya no tenía signos vitales, presuntamente murió asfixiada. Horas después se confirmó que la persona que le privó de la vida a esta menor de edad fue la abuelita, por lo que ya se encuentra detenida, y la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra inició la carpeta de investigación y continúa este caso todavía vigente. La mamá de la menor de edad, quien presuntamente se encontraba en el hospital dando a luz, fue quien reclamó el cuerpo de la menor de edad. El nombre de la persona que se encuentra detenida se llama Graciela N, que es la abuelita, mientras que la mamá se llama María del Carmen, de 23 años de edad, quien ya reclamó el cuerpo para su cristiana sepultura este fin de semana. Ella pidió justicia a las autoridades para que este crimen no quede impune. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días. Oye, Adeivet, ¿y se sabe cuál fue el móvil de este asunto? Las autoridades del lugar no han emitido ningún comunicado al respecto. Este caso, pues, todavía sigue abierto. No hubo una información oficial que nos indicara cómo sucedió realmente este hecho y cuáles fueron los motivos por el cual la abuelita Gabriela N, de 46 años de edad, fue quien le quitó la vida a su menor nieta. No se sabe exactamente qué fue el motivo que la orilló a cometer este crimen. Tragedia tan lamentable. Adeivet, antes de que nos despidamos, nada más preguntarte respecto a esta exigencia durante 8 años consecutivos de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y de los que se van sumando organizaciones, integrantes de la CENTE, en fin, ¿qué habrá allá en Comitán, en la meseta comiteca Tojolabal? ¿Habrán movilizaciones, sobre todo en los tramos carreteros? ¿Cómo estará el día de hoy? Hasta ahorita, Lucero, lo que es los tramos carreteros en cuanto a Comitán San Cristóbal se mantiene libre de la circulación, también el lado de Trinitaria frontera con Comalapa se mantiene también libre. Te comento, Lucero, que en la parte de San Gregorio Chamig, el día de ayer abrieron, ahí vi una manifestación por la desaparición de una persona. Sin embargo, ayer domingo abrieron el tramo carretero frontera con Comalapa Chamig. Se espera que en las próximas horas nuevamente vuelvan otra vez a tomar lo que es esta vía importante a la frontera. Sobre el tema de los desaparecidos de Ayotzinapan, no hay ningún movimiento hasta el momento. Año con año también organizaciones sociales llevan a cabo manifestaciones en lo que es el centro de Comitán con una protesta. Sin embargo, hasta ahorita pues aún no han iniciado aquí los movimientos pedir la exigencia de este tema que es de los estudiantes desaparecidos. Muchísimas gracias a David Morales, siempre muy completo tu reporte. Muy buen inicio de semana, muy buenos días. Buenos días. Y un saludo para todos quienes nos siguen hasta la meseta comiteca Tojolabal. Vamos a ir a más información. 2 personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el resultado de un accidente registrado la tarde de ayer domingo en una de las calles de la colonia San Marcos en el municipio de Jiquipilas. Fue pasado de las 3 de la tarde cuando el 911 recibió el reporte donde informaban que un motociclista y un mototaxista habían protagonizado este hecho. Ambos conductores resultaron lesionados después de esperar algunos minutos al personal de Protección Civil y no arribar al lugar. A bordo de una patrulla de la Policía Municipal llevaron a los lesionados a una clínica particular y, bueno,
Después se supo que Daniel, de 25 años de edad, es el nombre de la persona que conducía la motocicleta, Carlos Edmundo, de 31, el chofer de la unidad de alquiler, y de lo sucedido, Tránsito del Estado se encargó para poder deslindar las responsabilidades. También comentarle que tres personas resultaron lesionadas luego de que dos motocicletas terminaron impactándose en la esquina de la Tercera Poniente y Séptima Norte del barrio Cruz Blanca, allá en Ocosocuautla. De acuerdo con vecinos, entre ambas unidades se provocó que los conductores salieran proyectados por el impacto tan fuerte, terminaron tirados en el asfalto. Acudieron en auxilio elementos de la policía municipal, pero pues los servicios de emergencia demoraron. Entonces fueron los mismos policías quienes llevaron a los lesionados al servicio médico para también realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Cuantiosos daños materiales y tres personas heridas fue el resultado de un aparatoso accidente ocurrido la tarde del sábado en la vía Ocosocuautla-Tuxtla-Gutiérrez, específicamente en el kilómetro 142, en donde un automóvil compacto acabó impactado contra la barra metálica. Se desconoce el motivo que llevó a la unidad a perder el control, por lo que acabó saliéndose de la carretera para impactarse de frente contra esta barra metálica lateral, provocando que los pasajeros resultaran con lesiones. Fueron atendidos Guadalupe N., de 53 años, Blanca Estela N., de 35, y Carlos Alejandro N., de 2 años, para que pudieran dar atención médica a los lesionados. En el hospital del IMSS, en el 5 de mayo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, fueron trasladados hacia la capital. Por otra parte, un acelerado conductor se impactó contra un vehículo, provocando que este último volcara, mientras que el responsable chocó contra un poste de alumbrado público. Esto se dio la noche del sábado en el libramiento norte de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Fue eso de las 22:45 horas del sábado, este accidente que se dio frente al fraccionamiento Canteras. Cuatro lesionados, todos eran de la unidad volcada. Un vehículo Jetta Volkswagen de color gris, conducido por Abraham Moisés N., quien intentó darse a la fuga para evadir a la justicia, fue el responsable del hecho. Mientras que la unidad volcada fue un Ford tipo Figo, también de color gris, y era tripulado por Rogelio José N., de 56 años, quien resultó lesionado junto con tres acompañantes identificados como Araceli del Rosario, de 48, Nora Sofía, de 11, y Rogelio, de 18. Qué lamentable que vayas conduciendo tu vehículo, y miren que se los dice alguien que lo ha pasado. De verdad, vas conduciendo tu vehículo con toda tranquilidad, viene otro y se te estampa y te provoca serias y graves lesiones. En fin, hay que manejar con mucho cuidado y precaución. Bueno, ahora vea esta hazaña de esta persona que pues se lanzó sin más ni más al río Amarillo para evitar que fuera golpeado y detenido por un grupo de personas. Fue acusado de agredir y robar a mujeres en las calles de San Cristóbal. Este hombre de 30 años de edad se aventó a las aguas negras a la altura de la hemeroteca en la colonia La Isla, presuntamente para salvarse de un grupo de personas, ya que fue señalado de haber golpeado a una mujer. Según los colonos, ya habían identificado a esta persona, quien se dedica a lastimar y robar a mujeres en locales de los mercados, por lo que la gente se organizó ya para pues atraparlo, y al sentirse acorralado, va y, según él, su gran hazaña, se lanza a las aguas negras. Fue así que este hombre se salvó de recibir un castigo por parte de la ciudadanía, pero pues habrá que acudir a realizar la denuncia correspondiente. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con AM Diario. Recuerde que le esperamos mañana 8 en punto de la mañana a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia y también a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Charly Solís está en los controles de televisión y Manolo Vázquez está en los controles de radio. Muchísimas gracias, muy buenos días y buen inicio de semana. Editorial de Diario de Chiapas.
¿Tendrá un final feliz el caso Teopisca o se convertirá en una serie en la que el suspenso prevalecerá en cada episodio? Desde el asesinato del alcalde Rubén de Jesús Valdés Díaz, el 8 de junio de este año, la vida en este municipio fronterizo entre San Cristóbal de las Casas y Comitán ha dado un cambio radical, que la paz que se respiraba ha pasado a ser un bello recuerdo. Prácticamente lo estaban velando cuando varios prospectos políticos de Teopisca se pronunciaron por ser los buenos para el relevo. A partir de ahí, la desestabilización ha sido una constante. El 24 de junio, 16 días después de que habían pasado las exequias, el Congreso del Estado designó al Consejo Municipal que terminara la gestión que apenas llevaba 8 meses en funciones. En Luis Alberto Valdés Díaz, hermano del difunto, recayó la responsabilidad del cargo. Aunque estuvo en el cargo 2 meses y medio, el presidente concejal no logró poner un pie en la presidencia municipal, ya que un grupo inconforme con esta decisión bloqueó los accesos al edificio. Lo encadenaron e inició una serie de protestas hasta que la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas revocó el 6 de septiembre el decreto mediante el cual el 24 de junio pasado nombró un consejo municipal para Teopisca y ordenó la restitución del ayuntamiento destituido luego de la renuncia de la mayoría de sus integrantes. Durante todo este proceso, 40 días, hubo bloqueo total en las entradas y salidas del municipio, una demarcación estratégica pues sirve de enlace terrestre con los municipios de la zona altos y fronteriza. Durante el desarrollo del conflicto, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ordenó al Congreso del Estado reintegrar de manera inmediata a la síndica y regidores propietarios, suplentes generales y regidoras, con la finalidad de no dejar en estado de ingobernabilidad al municipio. Desde siempre, el grupo inconforme, con base en la comunidad de Betania, integrada en su mayoría por gente desplazada del municipio de San Juan Chamula por conflictos religiosos, tenía como su carta fuerte a Josefa Sánchez, quien a la postre, ante la presión ejercida, fue elegida como la presidenta municipal que debiera concluir la encomienda hasta el 2024. A la par, el mismo jueves 22 de septiembre por la noche, el grupo triunfador liberó las carreteras y la comunicación terrestre se normalizó. Sin embargo, a menos de 24 horas de este suceso, que pareciera pondría fin al conflicto, un grupo de 7 regidores del ayuntamiento se pronunciaron en contra de la recién nombrada presidenta municipal, porque nunca fueron tomados en cuenta ni notificados de su restitución como regidores por el Congreso del Estado. En pocas palabras, las decisiones políticas tomadas para que regresara la gobernabilidad ahora pueden tener otro desenlace si la autoridad electoral determina que a los representantes populares les violaron sus derechos. Edito.